Estamos en un nuevo Facebook Live, hoy lunes 27 de enero, 5 de la tarde. Y he escogido para el día de hoy hacer un Facebook Live sobre noticias de la semana. Además, va a ser muy probablemente la tónica de los diferentes Facebook Live hacia el futuro, tomar algunas de las noticias más relevantes de la última semana y compartirlas con ustedes. Y compartir algunas reflexiones en torno a estas noticias e invitarles a ustedes a participar, a hacerme sus comentarios que voy viendo acá en la pantalla directamente. Estamos avisando también a través de la cuenta de Twitter. Ya estamos al aire para aquellas personas que me siguen también en Twitter que puedan conectarse a esta transmisión de Facebook Live. Y bueno, y todos estos videos, dicho sea de paso, de estas, tanto las entrevistas que estamos haciendo desde noviembre pasado y los Facebook Live, las vamos a estar subiendo al canal mío de YouTube. Así que estamos utilizando estas plataformas tecnológicas para tener una mejor comunicación con ustedes, al mismo tiempo utilizar esta herramienta poderosísima para difundir las ideas sustentadas, basadas en la filosofía de la libertad. Poco lo que hacía en 1994, con un programa en Canal 19, que se llamó Sin Censura primero, y luego se llamaba La Hora de la Libertad, y durante algunos años se llamó La Hora de la Libertad, hoy lo estamos haciendo utilizando la tecnología existente en estos momentos para comunicarnos con ustedes y de alguna forma abrir estos espacios para que ustedes también puedan contribuir a formar opinión sobre temas de interés para todos los costarricenses. Un saludo a las personas que ya están conectadas. Andrés Contreras, saludos. Un tema con el que quiero arrancar es el tema del aguacate. Plan Nacional de Aguacates. Eso fue lo que anunció esta semana pasada el gobierno. Dice, vamos a ver de qué manera apoyamos a más productores para que se metan a sembrar aguacate. Hoy hay como unos 800 productores de aguacate. Bueno, vamos a extender la cantidad, aumentar la cantidad de productores a llevarlos hasta casi 2,000 productores de aguacate. Y para motivarlos a sembrar aguacate, el gobierno lo que les dice es, mire, yo les voy a proteger a ustedes de la competencia. Acuérdense que hace algunos años, 2015, si mal no me acuerdo, el gobierno de Luis Guillermo Solís tomó la decisión de respaldar una petición que se hizo del Servicio Fitosanitario del Estado para prohibir la importación del aguacate Hass de México. En ese momento era el aguacate proveniente de México era tal vez la predilección de la mayoría de los costarricenses en aquel momento en relación al consumo de aguacate. Al prohibirse la entrada del aguacate, se hizo con una clara intención y es la de beneficiar a un grupo de productores costarricenses que estaban sembrando aguacate y que veían en la competencia veían una grave amenaza. Y digo esto porque yo era diputado en aquella época y me acuerdo la discusión inclusive a lo interno del Congreso cuando se estuvo impulsando desde el Congreso o respaldando las acciones del gobierno para impedir la competencia, esgrimiendo razones fitosanitarias, que mire que un virus del aguacate allá en México podría afectar la producción costarricense, etc. La realidad es que no se ha logrado acreditar que eso sea posible, que ese virus difundir, que se pueda extender de la manera que nosotros estábamos importando el aguacate y consumiéndolo, entonces, y que pudiera afectar la producción nacional, y bueno, se las lograron salirse con la suya estos productores de aguacate. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después de que se prohibió el aguacate? ¿Qué es lo que pasa? Les pregunto yo a ustedes, cuando hay escasez de un determinado producto. Los precios suben. Los precios de esos productos que tienen la posibilidad de acceder a ese mercado, cuando están protegidos de la competencia, los precios suben, la calidad baja, no se satisfacen realmente las necesidades de los consumidores como se quisieran. Entonces, se empiezan a generar rentas corporativistas hacia un grupo, en este caso,
un grupo de productores de aguacate de Costa Rica. Me acuerdo que hace algunos años también mencioné que yo me iba a poner a sembrar aguacates. Y no porque quisiera ninguna protección. Tengo una finquita ahí de Miramar para arriba, donde voy, trato de ir todos los fines de semana. Ahí me puse a sembrar limón mesino y pretendía meterme a sembrar aguacate. Hasta que recordé que en esa zona, un experimento que hubo de aguacate hace muchísimos años, con un montón de productores rurales de esa zona, luego de 3 años de sembrado los aguacates, todos los palos de aguacates empezaron a morir, incluidos unos que habíamos sembrado nosotros en la familia. Y los que sembramos aguacate perdimos, como se dice, hacha, calabaza y miel. Nunca a nosotros nos pasó por la mente estirar la mano al Estado y decirle, mire, indemníceme por esa pérdida. Acá, ¿qué es lo que me preocupa de este Plan Nacional de Aguacate? Uno, pareciera que el gobierno está decidido a hacer lo que sea para impedir que venga aguacate de otro lado con precios asequibles para los consumidores. El aguacate mexicano va a seguir siendo vedado, a no ser que un foro internacional, dentro del contexto del juicio que planteó México contra Costa Rica en la Organización Mundial del Comercio, se nos obligue a nosotros a levantar esa veda del aguacate Hass de México para volverlo a tener acá en nuestras mesas. En cuyo caso, si eso sucediera, el precio tendría que bajar, porque el aguacate mexicano es muy competitivo, producen en grandes, grandes cantidades, tienen economías de escala extraordinarias, y te pueden colocar ese aguacate muy barato en nuestras tierras. Eso significaría que muchos productores de aguacate o bajan el precio o van a tener que dedicarse a otra actividad. Y aquí es lo peligroso, porque el Estado, y ese es el Plan Nacional de Aguacate, el Estado está incitando, está tratando de convencer a productores agrícolas a que se metan a sembrar aguacate, dándoles la garantía de que ellos, el gobierno, les va a proteger de la competencia. Eso es absolutamente vulgar. Es vulgar que el gobierno se comprometa a proteger un mercado de la competencia y además motivando a la gente a que se meta a sembrar un producto que además tiene este otro riesgo. ¿Qué pasa si esta gente siembra ese aguacate y le pasa lo que le pasó a este grupo de productores pequeños de la zona de Arancibia, en las montañas de Miramar? Arancibia es un distrito del Cantón Central de Punta Arenas. En esas montañas de la zona norte del Cantón Central de Punta Arenas y del Cantón de Montes de Oro, ¿qué pasaría si eso que nos pasó a nosotros hace algunos años le pasa a todos los que se metan a sembrar aguacate motivado por el Estado, diciéndoles, métanse, yo les doy crédito con Banca para el Desarrollo, yo le voy a decir a la banca del Estado que a ustedes lo respalde, le voy a decir al INAH que les acompañe, al Ministerio de Agricultura, al Consejo Nacional de Producción, en fin, están poniendo la institucionalidad al servicio de, o digamos, concentrada en esa campaña nacional para que la gente siembre aguacates, para llegar hasta 2.000 productores? Y si luego el aguacate le pasa lo que le pasó a los aguacates de Arancibia, ahí se nos lleva la trampa. Porque toda esta gente se va a dar cuenta de eso desde 3 años, después de que le ha metido un cachimbal de plata a eso, donde no puedan recuperar su inversión. Acuérdense que el Estado es súper embarcador. Es de lo más malo como empresario. Y ahora los quiere embarcar a un grupo de productores agrícolas a que se metan en esta vaina. Y no solo eso, hay una amenaza de que podamos perder, y como muy probablemente sucederá, este juicio que nos metieron a nosotros en la Organización Mundial del Comercio, este litigio, que lo vayamos a perder y que entonces tengamos que bajar el arancel, y entonces ahí sí el precio se viene para abajo y las expectativas que se le hizo a los productores de que iban a tener una rentabilidad determinada por una hectárea de sembrada de aguacate, no se van a cumplir, no van a poder pagar los préstamos, van a perder sus propiedades, sus casas, etcétera. ¿Usted le cree al Estado? ¿Usted le cree a estos jerarcas del Ministerio de Agricultura, del Consejo Nacional de la Producción? Yo que usted no les creo. El historial que tiene la gente del MAC para embarcar a la gente es para escribir tomos, libros enteros. Así que
No se vaya, no se vaya de bruces en esto, no se trague el cuento. Mejor vea, sígale el pulso a cómo van las cosas con el tema de este litigio ante la Organización Mundial del Comercio. Si usted va a sembrar aguacates, siémbrelo si quiere. Y como todo, usted tiene que asumir el riesgo de esa actividad. Si al final los aguacates, luego 3, 4 años, por cuestiones climatológicas, cuestiones del suelo, no le prosperaron, usted va a tener que apechugar con esa pérdida, como sucede en cualquier actividad económica. Entonces, cuidado con querer pasarle la factura de las decisiones de inversión de uno a otros, al resto de la sociedad, para que el resto de la sociedad lo tenga que pagar. Eso es ser mal empresario, eso no es ser empresario, eso es mercantilismo, es asociarse con el poder político para ver de qué manera se le quita plata a todos para que le compensen a uno las pérdidas o para que le protejan a uno la actividad económica en particular de la competencia. No se vale, no se vale y al gobierno tampoco hay que creerle. Tenemos acá algunos comentarios. Dice Francisco Fava, esto ya ha pasado. Efectivamente, Francisco, me acuerdo con Cacao en la zona de Pocosí. Empieza, inclusive hasta repartieron ¿cómo se llama? El almácigo de lo que la gente sembraba de cacao, y resulta que el cacao era un cacao estéril, en el sentido de que luego no daba frutos. Y luego de un montón de años de la gente cuidando esas plantaciones. O sea, el Estado tiene fama y tiene un historial de haber embaucado a muchísima gente. Orfilia Delgado, hemos pagado el alto precio, los abogados del litigio, probablemente la indemnización, y para rematar también pondremos el dinero para el plan del aguacate. No hay aguacate gratis, no hay almuerzo gratis. Esas facturas las paga alguien, entendámoslo. Ese litigio que estamos teniendo ahora para defender lo indefendible del gobierno de Luis Guillermo Solís, para proteger a un grupo de productores especialmente de aguacate, especialmente de la zona de Los Santos, eso lo estamos pagando todos, a través de impuestos. Vamos a perder el litigio, vamos a salir condenados, la indemnización, vamos a tener que pagar a todos también para proteger a un grupo pequeño de productores de aguacates de la zona de Los Santos, afectando a todos también los consumidores de aguacate, que queremos tal vez un aguacate más pequeñito, más cremoso, con mayor sabor, etcétera. Son características del aguacate Hass. Bueno, nuevamente lo terminamos pagando todos. Muy bien, señala Orfilia, Orfilia Delgado. Esa situación. Ok, aquí tenemos varias personas que se han unido. Leandro, un saludo, Leandro. Uniéndose, acá está Carlos Loría, Consejo Nacional de Corrupción será. Bueno, el Consejo Nacional de Producción, les pregunto a ustedes, ¿sirve para algo? ¿Qué diablos hace hoy el Consejo Nacional de Producción? ¿Debería seguir operando? Es más, esto es pregunta de cívica para todos los muchachos que están en colegio, pero también pregunta para quienes están cursando estudios universitarios o para quienes tienen la sabiduría que les da la experiencia de vida. ¿Qué diablos hace el CNP? Empiezo a contestar esa pregunta para compartirlo con ustedes, qué es lo que hace el CNP. Por un lado, maneja una fábrica nacional de licores. Esa es una dependencia dentro del Consejo Nacional de Producción. Tiene el monopolio de la fabricación de alcohol etílico desde mediados del siglo antepasado. 1853 nace el monopolio a favor del Estado para la producción de destilados, alcohol etílico. El guaro es lo que produce el Estado. El Estado es el que tiene el monopolio para producir guaro. Y luego hace publicidad para que la gente consuma guaro. Y por otro lado, tiene una entidad que se llama Instituto IAFA, Instituto contra el Alcoholismo y la Farmacodependencia. Entonces, por un lado, mediante mercadeo, le mete a la gente guaro, 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 guaro. Y por otro lado, tiene el IAFA para decirle a aquellos que están pegados con el alcoholismo, acá yo los voy a atender. Y por allá tengo a la caja para atender a la gente que le llega con cirrosis. ¿Ven ustedes la contradicción moral del Estado a la hora de manejar una fábrica nacional de licores en forma monopólica y también
salió la última semana, principios de la semana pasada, el dato de que la Fábrica Nacional de Licores no tiene la menor idea de cuánta plata le debe y a quiénes. El presidente ejecutivo del CNP dice, mire, la verdad es que podrían ser 11 mil millones, 20 mil millones, 60 mil millones lo que debamos. Yo cuando leo eso, digo yo, pero, y todavía sigue en el cargo. Es para que se haya ido hace rato por incompetente, por la desastrosa gestión de la Fábrica Nacional de Licores. Eso debiera generar de inmediato la reacción de la Comisión de Control de Ingresos y Gastos de la Asamblea Legislativa, de la Contraloría, caer encima de la Fábrica Nacional de Licores para ver qué diablos está pasando allá. ¿Cómo es que se deben 11 mil, 20 mil, 30 mil o hasta 60 mil millones de pesos? Cualquier cosa puede ser posible, dice el presidente ejecutivo del CNP, sobre Fanal, una de las dos funciones fundamentales que tiene la compañía, la, el Consejo Nacional de Producción. ¿Y saben cuál es la otra? Es el programa de abastecimiento institucional, el PAI, P-A-I, Programa de Abastecimiento Institucional. Y nuevamente es otro monopolio, en este caso, en la intermediación de los alimentos que requieren las escuelas, que requieren los hospitales, que requieren las delegaciones de policía para alimentar a ya sea policías, pacientes y también el personal que atiende la seguridad social y también a todos los niños en el sistema educativo. Hay un monopolio que tiene el Consejo Nacional de Producción a través del Programa de Abastecimiento Institucional para que la Junta de Educación, hospitales, cárceles, delegaciones policiales únicamente puedan abastecerse a través del CNP. La pregunta es, ¿y por qué diablos no le compran a la persona que vive allá a la par de la Junta de Educación, allá en algún lugar alejado, en los Chiles, en Guatuso, en algún lugar alejado, en Talamanca? ¿Por qué no le permiten a la Junta de Educación comprar ahí directamente? No, tiene que hacerse a través del monopolio del CNP. Entonces el CNP hace licitaciones, compra, ¿ya?, los diferentes productos que requiere para los alimentos que para dotar a escuelas, nuevamente, a las cárceles, a los hospitales. Y adivinen qué pasa en ese proceso. Imagínense el Estado comprando alimentos perecederos para llegar a un plazo muy corto al lugar donde es consumido. Obviamente, los productos muchas veces llegan tarde, llegan vencidos, muchas veces termina pagando mucho más de lo que podría pagarse si se comprara, si la Junta de Educación pudiera comprar ahí cerquita. Entonces, esos fletes, esos transportes hay que pagarlos. Pero también otro problema, le amarra el perro a los productores. Los que le venden el producto al CNP, el CNP lo agarra, lo va y lo distribuye, le amarra el perro al productor y le paga muchos meses después. Una persona que licita para brindarle al CNP los alimentos, que luego el CNP distribuye de esa manera, como sabe que le van a pagar muchas semanas o meses después, entonces incrementa los precios. Tiene que cubrirse, por Dios. Bueno, todo eso pasa con el CNP. La pregunta es, ¿habría una manera más sensata, más barata, más eficiente para que los hospitales, las delegaciones policiales, la Junta de Educación se abastezcan de sus alimentos? La respuesta es un contundente sí, por supuesto. Que cada ente público se encargue de contratar directamente y haga una pequeña licitación de los productores en la zona donde están para que compren los alimentos que requieren allá. Y no sean unos pocos que centralicen, porque al final de cuentas no es que el CNP le compre a miles de personas en todos los rincones del país, no es así, son unos poquitos. Entonces, nuevamente, hay una intermediación de la intermediación, es una cosa espantosa. Y esas son las dos cosas que hace el CNP: vender guaro, no sabe cuáles son las deudas y un desastre de gestión, y por otro lado, este monopolio para dotar de los alimentos a esta cantidad de entidades públicas. ¿Qué solo podría ser mejor el sector privado? Un millón de veces. Por eso el CNP no se justifica, hay que cerrar esa vaina. La Fábrica Nacional de Licores, conviértelo en una sociedad anónima y venda esa vaina. Venda eso. Hoy la marca Cacique, algo vale la marca Cacique. Entonces saque algo de platilla de eso. Pero luego no solo eso. Al abrir el monopolio, ¿sabe qué va a pasar?
que entonces los productores de caña en Costa Rica van a poder dedicarse a la producción de rones, porque hoy no lo pueden hacer. Entonces, la caña de azúcar que hoy va para producir azúcar, que es la que consumimos, y además está sumamente protegida para que los azucareros reciban un sobreprecio por el azúcar que está produciendo, afectándonos a todos los consumidores, el consumidor industrial, especialmente en la industria alimentaria, pero también todos los consumidores individuales en nuestras casas para endulzar los diferentes productos que ingerimos y que elaboramos, estamos pagando más por ese azúcar. Ahora imagínense si los productores de azúcar, de caña de azúcar, pudieran integrar, agregarle valor a ese azúcar, produciendo rones que puedan exportar con muy buenos precios. Y se permite entonces a los consumidores importar azúcar de donde se produzca más barata en el mundo para abaratar los costos de producción de la industria alimentaria, pero también para que la plata le alcance más a la gente allá en sus hogares. Todo eso podría hacerse. Habiendo el monopolio, habría más inversiones generan más empleo. Vean cómo, defendiendo ese monopolio absurdo, todos estamos perdiendo. Y en la parte de los alimentos, eso, descentralícelo, páseselo a todas las juntas de educación y que ellas se organicen, ya sea por región, para hacer sus licitaciones correspondientes, pero saltándose a ese intermediario que es el CNP. Entonces, cierra esa vaina. Y con eso vamos a tener una economía importante, porque todos los años en el presupuesto hay una transferencia para mantener con vida a esa institución que está moribunda hace muchísimos años, pero que la clase política no ha querido tomar la decisión, que es obvia hace muchísimo tiempo. Inclusive hay dos informes de la Contraloría que dicen que eso hay que cerrarlo, hay que cerrar el CNP, por Dios. Acá tenemos a, Leonel Pacheco, un saludo, Leonel. Que se está incorporando. Doña Marta, lo que el Estado busca es protagonismo a priori. Después del endeudamiento de los productores, los dejan abandonados sin mercadeo. Igual que siempre ha pasado, saludos. Otro, Dios lo bendiga, muchas gracias. Doña Marta Vargas, qué gusto saber de usted. Desde Buenos Aires, de Punta Arenas, doña Marta, ex regidora de ese municipio. Ese municipio donde más del 60% del territorio son territorios indígenas. Parece que se nos ha olvidado, dice Manfred Martínez, que son ventajas comparativas. Sí, por supuesto, si es más barato producir, si es más barato producir aguacate Hass en ¿cómo se llama? En México, por la topografía, por el clima, por un montón de otras razones. Entonces, ese aguacate que es mucho más barato ya, al traerlo acá, al consumidor. Esto se le olvida a la gente en la ecuación. Al consumidor le alcanza más la plata. Le alcanza más la plata para llenar otras necesidades que tiene. Y por eso uno tiene que dedicarse a las cosas en las que sea muy eficiente, en las que tenga una ventaja sobre otros. En ese tanto, las sociedades prosperan. Josué Salazar, saludos, sí, saludos, Josué. Aquí tenemos a André Mora que saluda, saludo. Guaypa Gutiérrez, pregúntele al pequeño y mediano productor al que ustedes, los políticos malos, tienen en el abismo. Cierto, ustedes solo apoyan a los que tienen dólares. Guaypa Gutiérrez, ¿sabe qué? Mire, qué buena participación la suya. Uno pudiera llegar y agarrar a esos pequeños productores agrícolas y decirle, bueno, a ver, el Estado, ¿qué hace a favor de ustedes y qué hace en contra de ustedes? Yo puedo señalarle la gran cantidad de cosas que el Estado hace en contra del productor. Usted imagínese un productor pequeño, esos productores agrícolas que usted menciona, con una mochila en la espalda. ¿Qué es lo que hace el Estado? El Estado le dice, vaya, vaya, vaya a competir, y llega y le mete una piedra en la mochila. Vaya, vaya a competir con fulano, y le mete otra piedra, y luego le mete otra piedra, y luego le mete otra piedra. Y luego, no contento con eso, le amarra los pies un poco, ¿verdad? Le pone unos grilletes en el pie. Ahora sí, vaya a competir de tú a tú con los productores agrícolas de otros países que están bien alimentados, que están robustos, que están así como este luchador de artes marciales mixtas, Conor McGregor. Está fit, está entero, para aquellos que vieron esta pelea que duró 40 segundos. Entonces le dice, oh, ahora sí, vaya a competir. ¿A qué me refiero con eso? ¿Sabe usted cuánto paga de impuesto un vehículo de trabajo de un productor agrícola costarricense? Un pickup de esos que compra para ayudarse a meter los insumos que usted requiere en su finquita, sacar el producto terminado, etcétera. Aquí paga un 60% más que lo que paga un productor panameño, lo que paga un productor aquí en la zona, aquí en el barrio, en Centroamérica, ni se diga en Estados Unidos.
En Estados Unidos, es más, sin prima, le dan el carro a usted, sin prima, una tasa de interés, y ahí venimos con otro problema, la tasa de interés allá del 3% anual. A ver, ¿cuál es la tasa de interés de un crédito que le dan a usted aquí para comprar un vehículo? Bueno, la tasa de interés va a andar más o menos entre un 20 y un 30%. Así que ya usted ve cómo va jodido y doblemente jodido. Los insumos agropecuarios, ¿ve usted? La injusticia que se está cometiendo hoy con los productores agrícolas costarricenses, pequeños, medianos y también los grandes. ¿Sabe hace cuántos años no se inscribe un nuevo producto insumo agropecuario? Le llaman moléculas. Hace casi 13 años. Hay una presa de productos que están esperando el visto bueno ¿de quién? De una cosa, de una especie de entidad donde participa el Ministerio de Salud, participa el Ministerio de Ambiente y participa el Ministerio de Agricultura. Se tiene que poner de acuerdo representantes de esos tres ministerios para ver si autorizan nuevas moléculas. Nuevas moléculas y nuevos insumos agropecuarios que están utilizando otros productores agrícolas en otros lugares que compiten con Costa Rica y que tienen entonces acceso a herbicidas más efectivos y menos contaminantes, a fungicidas más efectivos y menos contaminantes, a abonos que son todavía mucho más efectivos que los abonos que hoy, de los cuales hoy disponen los productores costarricenses. En fin, como y parafraseando a mi excompañero diputado del 98-2002 y secretario general del UPA Nacional, don Guido Vargas, para la utilización de los medicamentos, de las medicinas, de las plantas, de las medicinas para las plantaciones, el Estado costarricense pone trabas. Tantas trabas que hace 13 años no se inscriban nuevos medicamentos para las plantas, las plantas que se siembran en la tierra, las plantas que tienen un valor comercial, las plantaciones, para todo tipo de plantaciones, desde café, banano, pero y métase ahí con todos los tubérculos y todos los otros productos, productos agrícolas. Usted está teniendo problemas con el Estado por esa razón. Ya van tres, tasa de interés, impuestos, insumos agropecuarios a los que ustedes no tienen acceso porque el Estado se los imposibilita. Ahí le metió tres piedras muy grandes en la mochila. Métale a eso cargas sociales mucho más altas que las de otros lugares. Métase a eso ahora de que usted, el pequeño productor agrícola, sabe que es trabajador independiente. Y usted dice, a la pucha, sí, qué bien, trabajador independiente. Se lo llevó la trampa. Porque usted tiene que cotizar a la caja como trabajador independiente y si no lo ha hecho, tiene que aguantarse una multa, intereses y le van a hacer un traslado de cargos del carajo. Ese es el Estado costarricense dándole ese apoyo al pequeño productor agrícola. Es trabajador independiente y desde el año 2005 está obligado a cotizar a la caja, aunque el servicio sea una desgracia, aunque no le den servicio, usted tiene que pagar como trabajador independiente. ¿Ve? Vean ustedes cómo las cosas se van complicando. Y luego, ¿y las carreteras? ¿Cuánto tarda usted para trasladarse de un lugar a otro? Toda la vida. Mientras en otros lugares usted tiene sistemas de viales absolutamente eficientes para transportarse rápidamente de un lugar a otro. Ni se diga las tarifas portuarias. Si usted decide que su producto lo van a consolidar para exportarlo, pues las tarifas de exportación que está cobrando APM en estos momentos está afectando a muchísima gente. Pero pues, no hay otras opciones. Estamos pagando facturas de manejo ya portuario que también son altas. Y entonces así, sígale sumando el precio de la electricidad. Ojalá usted esté metido en el tema de frío y tenga que conservar esos productos en esas cámaras de frío. Y por el precio de la electricidad está pagando tres veces más lo que paga un gringo. Pero es que para pegarse un tiro con esta cara. Es impresionante lo que el Estado está haciendo para afectar al pequeño, mediano y gran productor. Entonces, las energías de los productores deberían ir enfocadas hacia eso. Atacar al Estado que los está afectando. Es atacar esas distorsiones y no ir donde el Estado que los está jorobando para decir, Estado, usted que me está jorobando la vida, vea las cargas que yo tengo. No deje que nadie venga a competir conmigo, nadie afuera, que producen en mejores condiciones, que tienen insumos agropecuarios más baratos. No los deje entrar. Porque vea usted cómo me tiene jodido, pero entonces al menos protéjame de la competencia.
Están mal dirigidas las energías de los productores agrícolas que piden ese tipo de protección. Lo que debieran hacer es de inmediato presionar al Estado para que desmantele ese montón de cargas, para que le saque las piedras que tiene en la mochila, para que le liberen los grilletes que tiene en las manos y en las piernas y que todo le permita desarrollar todo su potencial. Ahí es donde debieran estar enfocadas las energías. Entonces, sí, CNP, hay que cerrarlo. Aquí tengo a Shakira White. Saludos, Shakira. Aquí Carlos Loría, Azucareros, Taboga, Arias Sánchez, PLN. El tema azucareros, como lo menciono, el tema azucareros, eso para hay una tensión que se da siempre entre la industria alimentaria y los productores azucareros, señalando que no están de acuerdo, que es un mercado que a nivel mundial está muy distorsionado, con cuotas para una cosa y para la otra. Costa Rica es tan chiquitillo y la producción de azúcar es tan buena, de caña de azúcar, especialmente en la zona guanacasteca, que usted abre el monopolio de la fabricación del alcohol etílico y de inmediato ese azúcar que se está utilizando para procesarla y venderla acá al mercado local, le van a sacar mucho más plata metiéndole valor agregado, produciendo rones con diferentes especificaciones, que inclusive, como sucede ya en algunos países, hay marcas, hay tours de rones para que la gente vea el tipo de rones que hacen, que las mezclas que hacen por aquí o por allá. Y entonces eso le genera muchísimo valor a ese azúcar y se abren las puertas, como debiera ser, para que se importe azúcar de donde salga más barata para que todos los consumidores nos beneficiemos. Y así en todos los productos. Eso se llama libre comercio. Y eso es algo que, desde Libres para Elegir, a través de esta plataforma tecnológica y con las entrevistas que hacemos de Libre para Elegir y con la filosofía que impulsamos desde estos Facebook Live de libre comercio, estamos convencidos de que cuando el libre comercio exista y se aplique de verdad en Costa Rica, todos vamos a vivir mejor. Aquí tenemos Jorge Sigüenza, CNP, RAC, Dynamo, PAN y cerremos eso. Efectivamente, Jorge, hay que hacer una revisión de un montón de entidades públicas. O sea, yo empezaría por CNP ya, mañana, IFAM, Instituto de Fomento y Ayuda Municipal. Es más, les hago un quiz ahora. ¿Qué diablos hace el IFAM? ¿Qué diablos hace el IFAM? Hay como 300 funcionarios. ¿Qué hace el IFAM, Instituto de Fomento y Ayuda Municipal? Les cuento. Tiene una línea de crédito para darle crédito a las municipalidades. La pregunta obligada con eso es, no es mejor que los créditos se gestionen directamente en los bancos. Entonces usted va al Banco de Costa Rica o al Banco Nacional, si quiere déjalo solo a los bancos del Estado en esa carajada. Entonces va y usted saca la municipalidad el crédito correspondiente. Entonces no se justifica el IFAM en labores financieras y de otorgamiento de créditos y seguimiento del pago de los créditos. O sea, quítele esa función. No es una función para una institución autónoma con esas características. Eso es típico de una entidad bancaria, de ese del Banco Nacional, del Banco de Costa Rica. Y lo otro es asesoría municipal. Vaya a preguntarle a las municipalidades que tienen presupuesto más alto, ¿cuánto le asesora el IFAM a ellos? Ustedes se van a dar cuenta que nada, cero. Y por la asesoría que le puedan dar a las municipalidades con el presupuesto más pequeño, con eso, con todo el presupuesto del IFAM, usted cierra esa vaina. Usted da una plata a la municipalidad más pobre del país para que ellos contraten su propia asesoría y va a ver que les va a ir muchísimo mejor. Así que cerremos el IFAM, cerremos el CNP. Esas son decisiones que hay que tomar, pero hace rato. Pero bueno, espero que a través de lo que estamos haciendo acá en este programa de Facebook Live, a partir de lo que hacemos desde estas plataformas tecnológicas, más y más y más personas se vayan sumando a ese clamor de aquellas personas que buscamos una reforma del Estado, una reducción de ese gasto ineficiente para que el dinero que hoy se desperdicia en entidades que no tienen ninguna razón de ser, se canalice hacia unas áreas donde requerimos inversiones importantes, como por ejemplo todo el tema de la infraestructura vial que es absolutamente colapsado en ciertas partes del país, entre muchas otras necesidades las cuales puedo pensar en estos momentos para beneficio de todos. Acá tenemos un saludo a Ernesto Echavarría Chacón. Roldi Castro, ¿por qué no decir que el gobierno quiere ayudar a los extranjeros en bonos de casa y en diarios de trabajo y no ayuda al nacional primero? No es que esté contra el extranjero, pero creo que es primero el que nació. Roldi Castro menciona un tema sobre el cual vamos a hacer un Facebook Live más adelante, y es ¿quién debiera recibir el asistencialismo social? Las ayudas sociales que hay en Costa Rica. Ustedes saben que
Anualmente, el Estado costarricense dedica casi 600 mil millones de colones, que es toda la plata del mundo, para diferentes programas de asistencialismo social. ¿Quiénes debieron recibir eso? ¿Debieron recibirlo solo los costarricenses o debieron recibirlo también extranjeros? Esa es una pregunta interesantísima. Inclusive, el Libres para Elegir, que es el programa de entrevistas que hago yo desde esta plataforma tecnológica, eso está tomado del libro de Milton Friedman, Free to Choose, Libres para Elegir. Y ahí hay un capitulito que tiene que ver con el Estado benefactor. Él, inclusive, siendo un liberal de los más reconocidos, Milton Friedman señalaba que él no estaba de acuerdo con la libre inmigración, en el tanto esta era motivada por personas que buscaban acceder a los beneficios del sistema de bienestar de los Estados Unidos, del welfare system de los Estados Unidos. Entonces, lo mismo es aplicable acá. Si la motivación que tienen muchas personas para migrar a Costa Rica es ver luego de qué manera acceden al bono de vivienda y ayudas de Lima, o sea, además de la educación gratuita y los servicios hospitalarios gratuitos, usted va a tener mucha más gente de la cuenta viniendo a Costa Rica, más de aquella que se requiere para los procesos productivos. Es gente que viene básicamente a vivir a expensas de un dinero que todos los costarricenses hemos puesto, en teoría, para reducir la pobreza en Costa Rica. Ese es un gran tema, sobre ese vamos a abrir un Facebook Live un día de estos concentrados en ese tema. Vamos a ver acá, Marco Conejo Villalobos, PAC, represor de la libertad económica, por dicha ya algunos ya lo comemos más ese cuento estatista. Dios lo haga profeta, Marco. Dios lo haga profeta. Mira que hay mucha gente que se traga cuenta. Y ahora, estas personas del Partido Acción Ciudadana, del Partido Frente Amplio, los socialistas, con sus diferentes gradaciones, inclusive estas socialdemócratas, un poco más la socialdemocracia ortodoxa de los 70s, que todavía hay mucha gente defendiendo ese sistema de control de precios y de márgenes de utilidad y de dirigismo estatal, etcétera. Mire, lamentablemente hay todavía mucha gente que come cuento. Siempre el vender la idea de la libertad es mucho más complicado porque la libertad significa asumir responsabilidad. Usted tiene que asumir la responsabilidad de sus actos. Mientras que lo que venden los otros es toda la culpa de sus desgracias es culpa de aquellos carajos. Entonces usted necesita a mi Estado para quitarle a ellos y darle a ustedes. Entonces pone a las personas en una posición de estirar la mano para recibir subsidios, ayudas, protecciones del Estado cuando es el Estado mismo el que los está jodiendo por otro lado. Pero bueno, eso es lo que tenemos con este estatismo. Y ahorita con el tema ambiental hay una nueva histeria colectiva que se está metiendo en ese tema que nos puede llevar a que el siguiente proceso electoral terminemos quitándole a la propiedad privada parte de sus atributos inherentes, afectando la autonomía de la voluntad, en aras de darle más poder al Estado para que nos proteja y proteja supuestamente el ambiente, que dicho sea de paso, el Estado ha sido y es el principal depredador del ambiente. Nada más un par de botones sobre el tema. Las aguas residuales. Tal vez una pregunta antes. ¿Vive usted en el área metropolitana? La gran área metropolitana, entre Paraíso y San Ramón. Si usted vive en el área metropolitana, la gran área metropolitana, le invito a que este fin de semana vaya con su familia, sus amigos, a bañarse en alguna de las pozas que se hacen en los ríos que atraviesan el área metropolitana. Llévese el mantelito, llévese los sándwiches, los huevos duros, llévese los fresquitos y haga picnic a la par de algunos de los ríos que discurren la gran área metropolitana. Luego se da un chapuzón en esas pozas, con agua absolutamente transparente, llena de pececitos y patos y todo lo demás. Obviamente, usted se da cuenta del gran sarcasmo de este comentario que yo acabo de hacer. Porque todos los ríos que atraviesan el área metropolitana, desde Paraíso hasta San Ramón, son cloacas abiertas. No hay vida ahí. Y si usted va, se muere. Si usted se mete ahí, le da todo tipo de enfermedades. Y ¿quién es el responsable de todo eso? ¿Quién es el responsable de todo eso? Hay una gran responsabilidad del Estado, que es la que supuestamente tienen los colectores, que en teoría debía tomar esas aguas residuales, tratarlas antes de vertirlas en los ríos. Hay responsabilidad también de mucha gente. Gente cochina, gente que no respeta a otras personas y agarra su basura y la tira al río. Eso es violatorio de derechos fundamentales. Estamos desde este programa, son muy críticos ese tipo de actitudes. Pero el Estado es responsable. Es más, y si me voy hacia atrás, a los 70s,
Ahorita, que yo veo que alguna gente cuando hay un árbol, cuando vemos un camión con tucas, hijo de pucha, yo veo algunos medios de comunicación y alguna gente diciendo, pucha, ¿pero qué es esto? Delito ambiental y toda la cosa. Hay que perseguir, esto están cortando nuestros bosques. Ajá. ¿Sabe quién fue el principal responsable de la deforestación masiva en Costa Rica, que llegamos a alcanzar casi que el número uno a nivel mundial en deforestación? El Estado costarricense en los 70s. En los 70s, el Estado costarricense, desde el Banco Central, nervio y motor de la economía, dijo, ¿sabe qué? Yo, nuevamente, en esa arrogancia dirigista, socialdemócrata de aquella época, dice, nosotros, los gobernantes, Partido de Liberación Nacional en aquella época, nosotros consideramos que el costarricense tiene que producir lo que se come, no importarlo, producirlo. Y nosotros tenemos que producir la carne que nos comemos, no importarla. Y por lo tanto, en aquella época había solo tres bancos, bancos del Estado, Banco Anglo, Banco Nacional y Banco de Costa Rica. Luego surge también el Bancrédito, no había banca privada. Entonces ellos, desde el Banco Central, decían, vamos a bajar el precio del dinero para que la gente que tiene terrenos allá en Guanacaste, con un dinero que le vamos a dar, corte los bosques, quite todos los bosques y siembre pastos para tener ganado. Pero luego no solo eso, esa madera tiene que irse para algún lado. Vamos a prohibir la exportación de madera en troza. La prohibieron. No había posibilidad de exportar madera en troza. Entonces, luego, en aquella época de sustitución de importaciones y del desarrollo industrial muy focalizado, se montó en Costa Rica una fábrica de Playwood. Y entonces era el único comprador de esa madera que no valía nada porque ya la habían cortado, no tenía valor de exportación, entonces teníamos un monopsonio. Monopsonio es monopolio en la compra. Pagaba cualquier cosa por esa madera para procesarla. Y luego los productos terminados de madera para venir a Costa Rica, que eran por ejemplo, los contrachapados, que era el Playwood, estaba protegido con unos aranceles muy altos, que era imposible traer madera terminada de afuera para los requerimientos de Costa Rica. Entonces, se generó en esa época, los 70s, con la complicidad del Estado por todos lados, la deforestación masiva de Costa Rica. Para favorecer a un grupo, el grupo de Playwood de Costa Rica, en perjuicio de todos los dueños de bosques de esa época. Y luego, para tratar de medio arreglar la torta, a principios de los 80 se metieron con los certificados de abono forestal. Dijeron, ah, la pucha, que la estamos, pero la estamos haciendo bien fea. Entonces, vamos a ver de qué manera revertimos esto y vamos a darle un dinero a aquella persona que hace una plantación de pochote, una plantación de teca, una plantación de alguna cosa. Una cosa es plantación y otra cosa es regeneración natural. Y entonces empezaron a darle plata a alguna gente, plantaciones que se quemaban y todo lo demás, no se le daba seguimiento, en fin. Tras de cuernos palos. Y todo eso, ¿cuál es el común denominador? El Estado ha sido el principal depredador de los bosques de Costa Rica. Son las políticas públicas salidas de la mente de quienes en la época de los 70 manejaban la economía de Costa Rica en una arrogancia espantosa. Socialismo, socialismo democrático. Eso es lo que todavía mucha gente añora del Estado. El Estado se mete a tomar ese tipo de decisiones afectándonos la vida a todos. Felipe Granados está uniéndose. Un saludo, Felipe. Leonel Pacheco, hacer un programa del atraso nacional que se tiene para este país, efectivamente. Además, le cuento algo, Leonel. Hace, ¿cuántos días? 7 años. No, hombre, más de 7 años. Hace más de 7 años estamos esperando la aprobación de un estudio de impacto ambiental para sacar piedras de un tajo de montaña, donde no hay ríos, no hay cuencas hidrográficas, no hay nada más que es un tajo de cascajo. 7 años esperando que salga el estudio de impacto ambiental. Bueno, y así, ¿cuánto tarda un montón de gente? Esto podría abaratar los costos de los rellenos en la zona de Punta Arenas, Esparza, Barranca, inclusive ahora para la nueva carretera entre Barranca y Limonal, que lo van a ampliar a 4 carriles, se requiere material de relleno. Ahí está el material de relleno, que podría salir baratísimo. Bueno, ¿cuánto encarece el SETENA por no sacar a tiempo los estudios de impacto ambiental? Bueno, lo estamos experimentando en carne propia, así que a mí nadie me puede contar el cuento. Saludos de Sergio Macís. Nelson Alfaro, al final, ¿por qué se toman decisiones que hay que tomar? Tenemos gobernantes blandengues. Bueno, Nelson, sí. Pregunta a él.
Dice Nelson, tenemos gobernantes blandengues. Pregunte para ustedes. ¿Qué consideran? ¿Cuál es la respuesta? ¿Tenemos gobernantes blandengues? La respuesta es contundente, es un claro sí. Blandengues, algunos que tampoco tienen la menor idea de qué es lo que hay que hacer para reactivar la economía. También es blandengues con ignorancia, hay de eso. Y luego, por otro lado, también hay algunos gobernantes corporativistas que están coludidos con el poder económico para esquilmar, para aturuzar, para joder a los consumidores, a los usuarios. Y ahora el productor dice Francisco Fava, el productor a tributar en régimen tradicional. Así es, Francisco, tributación implacable. Vean ustedes que, es más, pongan la atención a un programa que vamos a subir el miércoles. Yo entrevisté hoy al diputado Pablo Heriberto Abarca sobre sociedades inactivas y la resolución de tributación del 20 de diciembre. Todo el mundo en la tamaleada, viendo ver cómo le alcanzaba, buscaba la platica para completarse ahí, para darle algunos regalitos a los hijos, y cómo se completaban para pasar los días del fin de mes, viendo ver cómo pagaban el marchamo, y todo el mundo en esas, y que los toros, y que el chinamo, y toda la fanfarria de fin de año, de diciembre, en ese entorno, tributación viene y nos clava con una resolución que ahora todas las sociedades inactivas, oiga, todas las sociedades inactivas, que no tienen actividad mercantil de nada, todas las sociedades van a tener que primero registrarse ante tributación y a fin del año van a tener que decirle a tributación, mire, yo tengo estos activos, tienen este valor, yo tengo estos pasivos y aquí tengo que contratar un contador para que me lleve una contabilidad, nuevamente gastos adicionales para que me lleve esta contabilidad, dándole una información a la tributación para que la tributación luego se venga 4 años para atrás para decir, ah, la pucha, y usted Perico Pérez, ¿cómo fue que adquirió ese vehículo que metió en esa sociedad hace 2 años? O usted, fulanita, ¿cómo fue que hace 3 años usted llegó y metió esa casita de 30, 40 millones de pesos, ¿cómo lo metió en esa sociedad anónima? Usted tiene que pagarme el 30, 25 o 30% del valor de esa casita por concepto de impuestos sobre la renta que usted no me declaró. No les digo, tributación, usted les da la mano y mire, se cogen hasta el codo. Eso es tributación. Y eso se viene. Así que Francisco, se viene también para todos tus productos agrícolas toda esa vaina. Aquí seguimos y hablando de cargas sociales, la caja te obliga a cotizar toda una vida y si al momento de fallecer resulta que el finado murió debiendo 3 cuotas, niegan la pensión a la viuda. Estoy viviendo este caso con una clienta, Sergio Macías Olivas, abogado. Mucho gusto, Sergio. Eso se resuelve, Sergio. Se resuelve cuando usted pase a cuentas de capitalización individual. Hoy, lo que usted señala es muy cierto. La gente cotiza toda la vida para una pensión de IBM y si falleció 3 meses antes de que se le completara para tener derecho a la pensión, perdió todo. Ah, todo cayó en un saco con huecos. O sea, lo perdió todo porque nunca fue una cuenta de capitalización individual. Por eso es que el sistema de pensiones nuestro hay que cambiarlo, para que las personas sepan cuánto es lo que tienen ahorrado, para que sepan que lo que van a recibir de pensión tiene que ver con el ahorro que hizo a lo largo de su vida productiva y los rendimientos de ese ahorro, para que si quiere heredar esa pensión la pueda heredar perfectamente, como en este caso hubiera sido para esta viuda que fallece el marido y ahora la viuda se queda sin la posibilidad inclusive de acceder a una pensión por viudez. El Estado es el peor enemigo del sector comercial. Es imposible hacer negocio de manera honesta en este país. Julio, el Estado, son tantas las trabas que un montón de gente funciona en informalidad. ¿Qué es funcionar en la informalidad? Es trabajar fuera de la ley, como usted lo señala, Julio, fuera de la ley. Es, mira, voy a quedarme así, calladito, bajo perfil. Voy a tratar de no acercarme a la caja costarricense de Seguro Social a pedir que me digan cómo estoy yo o una certificación de que estoy al día con la caja, porque si voy allá, ¡pum!, te lo clavan. Entonces voy a manejarme así, perfil bajo. No voy, y por ahí venía el tema de lo que decían antes los abuelos, no pida permiso, pida perdón. O sea, se maneja la informalidad,
maneja en efectivo las ventas, entonces trueque, cambia una cosa por otra. Estamos retrocediendo en relación a cómo se hacían los negocios en la historia de la humanidad, precisamente porque la voracidad del Estado es tal y la cantidad de regulaciones y asfixias son tales que hace que las personas, para subsistir, tengan que recurrir a diferentes mecanismos para poder llevarle el dinero a su familia. Algunos que andan en una zona gris, la gente que utiliza la plataforma tecnológica de Uber, a propósito de uno de los temas que mencioné para el día de hoy, comentar sobre esto, el gobierno insiste en ver de qué manera regula las plataformas tecnológicas que se utilizan para que quienes ofrecen el servicio de transporte puedan conectarse con quienes demandan el servicio de transporte para ese tipo de servicio. Y entonces el gobierno anda presionado por los taxistas, anda en la tesis de que eso hay que regularlo. Eso hay que ver de qué manera lo regulamos. Y a mí cuando veo el Estado que dice, eso hay que regularlo, ya yo siento así como aquí, como la siento acá, ¿verdad? Acá. Estoy sintiendo la mano del Estado asfixiando a la gente que anda pulseándola. Entonces eso es parte de lo que tenemos entre manos. Espero que los diputados no sucumban ante esa presión de taxistas, presión del Ejecutivo, y le hagan ver, primero, que dejen la hipocresía a un lado. Estoy seguro que muchas de las personas que dicen eso hay que regularlo, salen del país, se bajan del avión allá donde vayan a llegar, sacan su telefonito, lo habilitan, y de una vez en la plataforma de Uber piden su servicio de Uber. Y cuando están movilizándose de un lugar a otro, lo hacen a través de la plataforma de Uber. Así que no sean hipócritas. Lo usan. Y lo usan sus hijos. Y lo usan sus familias. Permanentemente aquí en Costa Rica también. Así que entonces, ¿para qué regular lo que está funcionando bien? Si ustedes quieren hacer algo así como para hacer la pantalla que regulan, nada más díganle, todo el que quiera dedicarse a eso, inscríbase acá. No hay requisitos en cuanto a la cantidad de personas que se pueden inscribir. Nada más denme su nombre y yo le doy un numerito y ese numerito péguelo por ahí y ya está. Y eso es casi que en línea lo puede hacer. Háganlo en línea y la respuesta automática, le hace un numerito, a ese numerito haga algo plastiquito, lo pone ahí en algún lugar visible en el bendito carro y ya está. Si se quisiera hacer algo como para dar la fachada que está cumpliéndole a alguna gente que le está presionando. Pero ojalá que los diputados no caigan en ese tema. ¿Qué otros temas teníamos para hoy aquí, amigos de producción? Teníamos Uber, teníamos aguacates, teníamos ya a tasas de interés de microcréditos. ¿Saben qué? Producto de programas que hicimos acá en Libres para Elegir. Producto de dos entrevistas que hicimos. Una de microcréditos muy pequeñito, de 20 mil a 100 mil pesos, plazos de 15, 30 días y 45 días, a Bernardo Arce. Y otra a Luis Roberto Jiménez, de Edesa, que es una empresa que está dedicada a los microcréditos rurales y bancos comunales. Gracias a esas entrevistas, un montón de actores de la sociedad civil costarricense, especialmente vinculados al tema de políticas públicas, se dieron cuenta de algo, y es que hay diferencias entre un crédito para vivienda con costos muy baratos del Banco Nacional, Banco de Costa Rica o Banco Popular, al crédito pequeñito que hace una empresa de microcrédito rural allá en la zona más adentro de Puerto Jiménez de Golfito, o allá en la zona de Talamanca, o en la isla de Chira, que por el monto, la falta de garantía, los riesgos, el costo del capital para poder prestar allá, no podía darse el mismo tratamiento a un producto que a otro producto financiero. Y entendieron que, y ya los diputados lo están diciendo, y no solo los diputados, está precisamente la Superintendencia de Entidades Financieras, y Bernardo Alfaro está diciendo, mire, una cosa son microcréditos que tienen necesariamente que tener una tasa de interés más alta por los riesgos asociados y por el monto de los créditos y por el costo del dinero, y otros son los otros productos financieros de la banca. Entonces, bueno, yo me siento muy contento de que este programa está incidiendo en la política, en políticas públicas de este país, y ese es uno de los temas que quería compartir con ustedes el día de hoy. Hay otro tema que tiene que ver con empleo público. Yo les confieso que en el tema de empleo público yo no me siento muy optimista en relación a lo que podemos esperar este año y el año entrante. Creo que el gobierno va a presentar algo,
Va a ser más, no en febrero como lo dijeron en algún momento, porque vea que dijeron diciembre, luego ya patearon la bola y ya va para febrero. Yo creo que va a quedarse más para finales de las sesiones extraordinarias que terminan el 30 de abril, pero luego entra el mes de mayo, no pasa nada en la Asamblea Legislativa, están acomodando comisiones, etcétera. Y luego entonces empezará en junio, julio, no lo convocarán, creo yo, a sesiones extraordinarias en el mes de agosto, y entonces así tendremos que este tema va a ir poquito a poco caminando, un paso para adelante, dos para atrás, y así se irá hasta el año entrante. El año entrante, año de campaña electoral, siento que si sale algo, va a ser algo bastante insípido, sin mayor incidencia en el gasto público, sin mayor incidencia en relación a cómo están las cosas hoy con los 14 regímenes diferentes de empleo público. O sea, muy probablemente nos quedemos ahí, ¿no? Yo ojalá esté equivocado y ojalá los diputados me demuestren que en este tema ellos están definitivamente convencidos de que hay que hacer una reforma estructural. Ese es el empleo público, dijimos tasas de interés, dijimos Uber, ¿qué otro tema teníamos allá? Lo de la moratoria, bueno, y también en la entrevista, este miércoles, además, desde ya los invito, este miércoles vamos a subir la entrevista que le hicimos hoy al diputado Pablo Heriberto Abarca. Hablamos no solo del tema de las sociedades inactivas y las consecuencias que eso puede tener para todas aquellas personas que tienen algún vehículo, alguna propiedad a nombre de una sociedad inactiva, sino que también hablamos de un proyecto de ley que está a punto de convertirse en ley de la República, que tiene que ver con una moratoria para completar la información que se exige de los beneficiarios finales de las sociedades anónimas, de las personas jurídicas. Que el plazo vence a finales del mes de enero y que se está presionando un proyecto de Pablo Heriberto Abarca para que se dé 2 meses de moratoria y 1 mes más donde la sanción sea la mitad de lo que establece la legislación en estos momentos. Así que según se nos dijo, hay una gran posibilidad, por lo menos hay una disposición de las diferentes bancadas de aprobar ese proyecto que va a generar esta moratoria, porque hay en estos momentos hay casi 160 mil personas jurídicas que no han hecho el registro correspondiente en el Banco Central, pero también la pega es tal, o sea, la cantidad de sociedades es tal, que muchas de ellas pidiendo firma digital, algunas personas no lo señalaban, están tardando casi 2 meses, 1 mes, 2 meses, para que le den la cita, tener acceso a la firma digital que le permita hacer la declaración correspondiente. Entonces, ahí está ese proyecto, ojalá se convierta en ley de la República en estos siguientes días. Emanuel Olivares, gracias por estos espacios para servirle. Emanuel, todos los lunes, Facebook Live, todos los lunes, de 5 a 6. Le invito a que corra la voz. Aquí vamos a estar siempre, ya sea acá o donde estemos, porque también, dicho sea de paso, les informo. ¿Para cuándo es que nos vamos a New Jersey? 17 al 23 de mayo vamos a estar en New Jersey. A partir de un comentario de un grupo de ticos, que comentó en un Facebook Live que tuvimos hace pocas semanas, tomamos la decisión de pasar el sombrero para ver cómo hacíamos para rejuntar los pasajes e irnos a New Jersey, hacer un Facebook Live allá en New Jersey, pero también para hacer algunos reportajes sobre las historias de estos costarricenses que se han ido a esa parte de los Estados Unidos en busca del sueño americano. Un sueño que no encontraron en suelo costarricense. Entonces vamos a tener varios testimoniales y cosas de esas de cómo es la vida de estos ticos allá, por lo menos en esa zona de New Jersey donde ha habido una migración bastante relevante de costarricenses. Julio VA, el Estado gigantesco ineficiente debe reducirse, sí, claro. Porfilia Delgado, pero vea hoy la lista de peticiones de los manifestantes agrícolas. Era todo proteccionismo, es lo que le decía Porfilia. Si más bien el reclamo de estos productores agrícolas fuera contra el Estado, mire, bájeme los impuestos sobre los carros, los carros de trabajo, bájeme cargas sociales, flexibilíceme el tema laboral, libere los insumos agropecuarios que no se pueden inscribir. Bájeme el costo de la electricidad, haciendo todo lo que tengan que hacer a nivel de política pública para que baje el costo de la electricidad, para que así entonces los que requieren
congelar los productos, tengan que pagar mucho menos por ese concepto. Y así sucesivamente, o sea, si se enfocaran en atacar aquellas distorsiones y aquellas, o a sacar de la mochila aquellas piedras que el Estado les ha venido poniendo, otro gallo cantaría. Pero a lo largo de todos estos años hacia atrás, las víctimas de las políticas de gobierno que los tienen compitiendo con otros productores de otros países, con las manos amarradas, con los pies amarrados y con la mochila llena de piedras, lo que llegan a pedir al Estado no es que le quiten los grilletes, no es que le saque las piedras de la mochila, es que no le permita a quienes producen de una forma mucho más eficiente y que con productos cuyo precio va a ser más barato para los 4, para los 5 millones de consumidores costarricenses, donde hay 1 millón de pobres, no les piden a ese gobierno que le quiten y le saquen las piedras de la mochila y le suelten las amarras. Y lo que hacen es, mire, no los deje a ellos entrar a competir conmigo. Entonces ahí están jodidos los productores y estamos jodidos los consumidores, porque no podemos sacar de la ecuación que hay 5 millones de consumidores, donde hay 1 millón de consumidores pobres, y que a veces vemos con total indiferencia que el arroz en Costa Rica es casi 3 veces más caro de lo que podría costar si hubiera libre competencia, que los productos lácteos son mucho más caros que los que podrían costar si hubiera competencia. Y no, vayan a Nicaragua, o vayan a Panamá a ver a cómo está vendiendo la Dos Pinos sus productos allá, y se van a dar cuenta que los venden más baratos que en Costa Rica. Y eso debiera, digamos, llenar de indignación a muchísima gente en relación a lo que está pasando acá. Y ni se diga de otro tipo de productos que están siendo azúcar, es otro de que hemos mencionado, que están siendo protegidos y que impiden que los consumidores podamos acceder a estos productos mucho más baratos que se producen afuera con economías de escala. Y el aguacate, nuevamente, que dio origen a este comentario, es siendo uno de ellos. Eddie Castillo, hay que luchar todos los días por las ideas de la libertad. Así es, Eddie. El precio de los que defendemos las ideas de la libertad es la eterna vigilancia. Así como lo tengo ahí en la portada de mi página de Facebook. Ese es el precio de defender la libertad, la eterna vigilancia. Porque los enemigos de la libertad no duermen. Entonces, aquellos que consideramos que a través de más libertad todos vamos a vivir mejor, tenemos que redoblar nuestro esfuerzo. Tampoco podemos darnos el lujo de dormirnos y tenemos que aprovechar toda trinchera que tenemos para sumar y sumar y sumar más gente. Porque entre más gente estemos convencidos de que esa es la ruta, menos chance van a tener los enemigos de la libertad de salirse con la suya. Así que este esfuerzo que hago yo va en esa dirección, en la dirección de de generarle a las personas que miran estos programas ahorita, que hay 65, casi 70 personas conectadas, pero aquellos que los ven posteriormente, porque esto queda aquí en la página mía de Facebook, y los estamos subiendo también a YouTube, ¿verdad? Al canal de YouTube, Sebastián. Vamos a empezar a subir todos estos videos para que también puedan ser accedidos a través de el canal nuestro en YouTube. Mauricio Pacheco, el Infocop va para esta lista nefasta. Totalmente de acuerdo, Mauricio. Infocop. Pregunta de examen. ¿Qué diablo significa Infocop? ¿Ah? De una vez, tienen 10 segundos. Infocop. ¿Usted sabe? Ella no sabe, Anita no sabe. Infocop. Instituto de Fomento Cooperativo. ¿Y cómo se come esa vaina? ¿De dónde consigue los recursos? Resulta que Infocop es una especie de banco de segundo piso. Es una institución autónoma que se conformó para fomentar el cooperativismo. Te recibe fondos de bancos y luego el Infocop los presta a cooperativas. Eso uno debe preguntarse, ¿por qué es necesario eso si los bancos pueden prestar directamente a las cooperativas? Y le van a prestar a las cooperativas que tienen proyectos que son financiables, que tienen, digamos, alguna lógica, o sea, que han hecho todos los estudios correctos para decir, mire, sí, este proyecto, si usted no lo financia, vamos a lograr este retorno sobre la inversión y tal, tal, tal. ¿Qué es lo que ha pasado con Infocop? Infocop se gasta un montón de plata en la burocracia. Todos los empleados hay que pagarlo de ahí. Entonces ya hay menos plata que llega a los deudores finales, las personas que sacan el crédito. Pero luego no solo eso. ¿Sabe cómo se otorgan esos créditos? Muchos de ellos con criterio político. Y se lo dan a cooperativas que no tienen la menor idea de cómo producir un 5. Y esa plata termina perdiéndose.
como muchísima plata cuando esta es administrada por los políticos. Entonces, efectivamente, Mauricio, usted tiene razón. Ya dijimos, CNP, IFAM, Infocop, esas tres, en un solo proyecto, en una primera etapa, debiéramos desaparecerlas, debiéramos cerrar esas instituciones autónomas. Así es, Mauricio. Gabriela, yo quiero esa reforma. Veo que Virginia, mi mujer está ahí conectada. Saludo, mi beba. Se acaba de conectar. Ya casi termino, ya casi llego a la casa. Arturo Piedra, don Otto, ¿qué se puede hacer para disminuir las cargas sociales? Si mi empresa todos los meses son una carrera contra el tiempo para pagar la factura de la caja. Sentimos que trabajamos para pagar el seguro social. Arturo, varias cosas se pueden hacer. Uno, que es algo que estábamos presionando hace muchísimo tiempo. De hecho, ahora que fui diputado el último cuatrienio, dejamos presentado un proyecto de ley para bajar el monto de las cargas sociales para empresas pequeñas, de tal manera que solo se pagara el seguro de enfermedad, por ejemplo. Pague solo seguro de enfermedad y tenga ahí una moratoria, no pague todo lo demás. Es más, de hecho, si no se paga IBM, la gente sale ganando, porque el IBM es una estafa. Y lo digo así abiertamente. Si usted es joven y usted está pagando al IBM, eche de tierra, usted no va a recibir ninguna pensión. Pero así de dramático. No hay forma en el mundo que usted vaya a recibir una pensión. El sistema está actuarialmente quebrado. Está quebrado. Lo que debería hacer el gobierno de inmediato es pasar a un sistema de cuentas de capitalización individual. Y eso hay que acometerlo de inmediato. Y luego usted puede empezar a reducir lo que se aporta para el IMAS, lo que se aporta para el INA, etcétera. Asignaciones familiares. Hay que hacer una racionalización del monto que se paga en la caja. Yo lo que haría de inmediato, y eso es una campaña que vamos a empezar a hacer desde Libres para Elegir, es pedirle a los diputados y pedirle a los miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social que, a los diputados que reformen la ley, le llamaron ley de protección al trabajador, se debió haber llamado ley de desprotección al trabajador. Esa ley aprobada en el 2000 con un transitorio que al 2005 señalaba que todos los trabajadores independientes gradualmente tendrían que irse a incorporar, a cotizar a la seguridad social, esa ley debe reformarse para eliminar ese transitorio y dejar que el trabajador independiente decida si cotiza o no. Devolverle la libertad al trabajador independiente de decidir si cotiza o no. Quitar la obligatoriedad de la cotización a la Caja Costarricense del Seguro Social y con eso... Ese es el primer paso, eso es a nivel de Asamblea Legislativa y eso lo pueden hacer los diputados. Vamos a insistir un día sí y el otro también sobre ese tema con la esperanza de que en estos siguientes años, no muchos, esto pueda convertirse en una realidad. Sin embargo, la Junta Directiva de la Caja tiene en sus manos una solución y es básicamente reconocer que la metodología que ellos aprobaron en algún momento para determinar cuánto es el monto que tiene que pagar cada trabajador independiente es arbitraria. Es abusiva, no se sustenta, no hay estudios que determinen el porqué de una metodología por aquí o por allá y que entonces ellos decidan dejar sin efecto la metodología que han aprobado y entonces declarar en vista del reconocimiento de una metodología abusiva, ellos deciden borrar de un solo plumazo todas las deudas con multas e intereses que tienen los trabajadores independientes por ese concepto y entonces le da un respiro a estos trabajadores independientes. Esa podría ser una buena señal del gobierno si quiere de verdad mejorar la calidad de vida de los costarricenses, mejorar el bienestar inclusive emocional, psicológico de todos estos trabajadores independientes, mejorarles su patrimonio porque muchos de ellos hoy están endeudados, pero endeudados en sumas multimillonarias con la Caja Costarricense de Seguro Social por un concepto, por ser trabajadores independientes y porque la Caja decidió que ustedes tenían que haber cotizado basado en los ingresos brutos que recibieron o basado en una profesión o una ocupación que usted tiene, aunque usted no haya recibido ni trabajado ni ganado nada, lo que ellos dicen, que usted se ganó, a la Caja le vale un pepino eso y le cobra sobre esas bases presuntivas, ya sea por ocupación, profesión o por sus ingresos brutos declarados en impuestos sobre la renta. Así que ese es un trabajo que hay que hacer.
Ay, Autopartes, Villachica. Otto, ¿por qué no fuiste a recoger los 40 millones? Autopartes. Qué bello usted, vea. Sobre esto, y ojalá, veo que no ha visto otros programas, y qué dicha que lleva una hora por acá, ya lleva tiempo, ojalá que en este proceso usted haya aprendido de muchas otras cosas. Este tema de los 40 millones, eso está, ahí puede buscar, aquí en mi página de Facebook, sentencia completa, o sea, yo no tengo nada que ver con esa vaina, salvo aquellas personas como usted que sigue divulgando cosas que no corresponden para tratar de desviar la atención, pero sabe que no nos van a desviar la atención. Y yo lo que le invito a usted es a leer, a informarse. Si usted se informa, le va a ir muchísimo mejor en la vida. Don Eddie, el socialismo es básicamente una máquina de hacer pobres. Eso es. Socialismo con todas sus derivaciones. Socialismo cristiano, socialismo democrático, socialismo del Frente Amplio, socialismo del Partido de Acción Ciudadana. Todos esos socialismos lo que hacen es empobrecer a la sociedad costarricense. Marco Conejo, aquí respondiendo a otra persona, dice, lo peor de todo es que si seguimos eligiendo a otro partido estatista del tamaño del Estado, lo que hace es crecer y crecer y crecer y crecer. Claro, ser emprendedor cuesta demasiado, dice Johan Villegas. El doble discurso verde para meter impuestos ambientales, esos pronto vendrán. Orfilia, sí, tiene toda la razón. Ya se vienen los impuestos verdes. Ya ustedes han visto cómo están prohibiendo absolutamente todo el uso del plástico, que esto y que el otro, que el plástico de un solo uso. Yo nada más les digo a mucha gente esta que quiere prohibir el plástico de un solo uso que se vayan no sé, al Palí, que vayan al Más por Menos, a cualquier centro de abarrotes y vean cómo viene envuelta la salchicha y el queso y todos estos diferentes productos, cómo vienen ellos envueltos y por qué es hecho de esa manera. Y el costo que eso tiene versus otros tipos de empaque que se les podría meter y cuánto podría afectar eso al bolsillo. El tema del plástico no es tanto el plástico, es lo que se hace con el plástico después. Son los desechos. ¿Qué se hace con los desechos? Si acá tuviéramos una política clara de manejo de desechos, los desechos no tienen por qué terminar en los ríos. ¿Ah, quién es el que los tiene en los ríos? Mucho, el Estado. Si usted ve la cantidad de impedimentos que hay para tener en el área metropolitana un relleno sanitario como Dios manda, donde usted pueda llegar y hacer todo lo que es la separación de la basura y reciclar lo que tenga que reciclar y reutilizar lo que pueda reutilizarse, lo que pueda separar el orgánico y hacer ahí el compostaje y en fin, el tratamiento que se le dé a lo que no pueda usted, ya sea compostar o no pueda reciclar, no pueda reutilizar. La energía que usted puede generar con eso, en fin, hay un montón de cosas que puede generar usted con la basura sin que tenga que llegar a los ríos. Vea usted que este no es un tema en Suecia, los países nórdicos. Y usted se dice, bueno, es que allá no producen basura, allá no consumen nada con plástico. Falso. Allá se importan basura, porque le meten es la materia prima de unos procesos industriales importantísimos. Entonces, en lugar de caer ahí en el canto de sirena de la bendita pajilla, la nariz de la tortuga, lo que debemos hacer es poner el énfasis y la fuerza en la disposición de la basura. Para que ésta no se entierre, no se tire ahí a cielo abierto, para que ésta se le dé el tratamiento adecuado. Y dando el tratamiento adecuado, no tiene que ir nunca a un río y, no, y jamás entonces deberá llegar al mar. Y de esa manera nosotros podemos contribuir de verdad, sin poses en el tema de la lucha por tener un mejor ambiente donde nosotros convivimos. Ya vamos acá terminando. A la pocha, sí, 6 y 15. Aquí se nos quedó en el tintero muchísima gente con comentarios. Saludos, Eric Rivera. Diana Araya, que eliminen los taxis. Los taxis van de salida, Diana. Es una actividad. Es así como los dinosaurios fueron quedándose atrás en la evolución de las especies. La actividad económica de los taxis es como. Todavía quien ganaba alguna plata recientemente alquilando los VHS, ¿cómo se llama? Los cassettes o DVDs. Y ahora mucha gente a través de televisión inteligente se conecta a Netflix y todo, y ya Blockbuster y otros ya desaparecieron. O sea, ya realmente lo que hay ahora es venta de discos pirateados. Eso es lo que hay. Aquellos que tienen todavía una cosa que se llama un DVD player, una cosa ahí para poner los DVDs y conectarlos ahí al televisor, y ahorita eso está desapareciendo también.
Bueno, ahí sigue un montón de preguntas. Saludos, don Rafa, que se nos acaba de unir. Roy Valverde, hola. Hola, Otto, ¿cómo estás? Muy bien, Roy. Qué gusto en saber de vos. Ese impuesto del 30% para la venta de las propiedades no debe ser retroactiva, es un robo. Y a la vez están usando el valor de nuestras propiedades compradas hace años para terminar de limpiarnos. Este comentario, Roy, tiene que ver con la entrevista que le hizo hoy el diputado Pablo Heriberto Abarca, que va a salir el próximo miércoles, sobre sociedades inactivas y sobre esos activos registrados a una sociedad inactiva, que luego va a venir Hacienda y va a decir: ah, don Roy, y usted que metió esa casa en esa sociedad, tiene un valor de, qué sé yo, 50 millones de pesos. Usted, veo aquí en su declaración de impuestos sobre la renta, no veo que haya una correspondencia entre la renta neta que usted tenía aquí en esta declaración de impuestos sobre la renta y esa casa que metió allá, así que se lo llevó el diablo. Usted me tiene que pagar un 30% de eso porque es un ingreso que usted no me reportó anteriormente. Vean ustedes lo que hace Hacienda y cómo esa disposición, ¿saben a dónde está metida? Está metida en el plan fiscal, en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, un proyecto que, dicho sea paso, tuve detenido yo siendo diputado por 4 años en la Asamblea Legislativa. Lamentablemente ya se le acaba uno el periodo y a finales del año 2018, hace 1 año y 2 meses, año y un mes, los diputados le dieron aprobación a ese proyecto que, en lugar de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, debió llamarse y debe llamarse ley de empobrecimiento de las finanzas particulares, de las finanzas privadas, de las finanzas de las familias costarricenses, ley de empobrecimiento de las familias. Ese es el plan fiscal. Y hay una disposición en ese artículo que le está abriendo las puertas a tributación para sacar una resolución como esta que se sacaron en diciembre, camuflada en diciembre, diciendo a la gente: mire, tienen un mes para inscribirse en tributación y luego a final del año. Dígame qué tiene usted en esas sociedades, porque mire, voy detrás de usted. Voy detrás de ustedes, como dice Roy, a terminar de limpiarle lo poquito que pueda tener, terminar de aturusarlos. Bueno, los dejo con ese triste mensaje, producto de este comentario, Roy, esperando, Roy, que de aquí allá los diputados puedan tomar conciencia del tortón que se jalaron y que entonces pueda esto revertirse. En todo caso, como lo dijo Pablo Heriberto Arque, con esto les doy una pizquita de lo que conversamos hoy y que lo vamos a transmitir el próximo miércoles. Lo que dice el diputado es que, en todo caso, debiera aplicarse de ahora para adelante, no con carácter retroactivo. Usted hoy agarra una propiedad, un vehículo, y lo mete en una sociedad que no guarda relación con su declaración de impuestos sobre la renta, ahí sí le voy a pedir explicaciones, pero no hacia atrás, no. No hacia, hay 4 años de prescripción hacia atrás en cuanto a la contabilidad, no hacia atrás, porque esto no se vale. Esto es básicamente obligar a las personas a tener que cambiar una práctica de toda la vida, de muchísimos años, una costumbre que durante muchísimos años tuvo el pueblo costarricense de inscribir vehículos, propiedades a nombre de sociedades anónimas inactivas. Entonces, si se va a cambiar eso, que sea de ahora para adelante. No debiera tampoco. Yo es que para nada soy amigo de darle impuestos a los gobernantes. Hoy, inclusive, el diputado Pablo Alberto Abarca hizo una mención de que él no está a favor de la elusión. Yo sí. Yo sí estoy a favor de la elusión. Elusión no es evasión, es elusión. Elusión es no pagar más de la cuenta, no pagar más impuestos de la cuenta. Y sobre eso vamos a hacer un Facebook Live, la moralidad de la elusión. Un Facebook Live hacia futuro sobre ese tema. Termino. Muchas gracias. Son las 6:20. Que tengan una linda noche. Nos vemos nuevamente de hoy en 8. Y les invito a revisar esa entrevista que vamos a subir el miércoles sobre las sociedades inactivas. Es más, hasta el título que le pusimos es Sociedades Inactivas en la Mira de Tributación. Buenas noches.